for the next one. Uh, the next project is uh, the behavior of uh, visitants of a cultural institution as a museum or uh, exhibition room and is uh, led lead, uh, by um, Christian diaz uh, and he will explain better than me uh, the project as uh, an old uh, the team. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Díaz. La presentación, como ya empecé, la hago en castellano para que me puedan entender, básicamente. Y vengo de Bahía Blanca, Argentina. Trabajo en un museo y, y justamente trata sobre el comportamiento del visitante en los museos, atento a las, al nuevo paradigma de los museos en, en este nuevo siglo. Entonces, Qué encontramos nosotros en el, en el museo como problemática y que también que está demandando el visitante. Mucha, el visitante ya viene con más experiencia y lo que sobre todo quiere es vivir una experiencia. Nosotros desde el museo, para poder brindarle esa experiencia, necesitamos conocer justamente por dónde por se mueve y qué es lo que quiere, para darle justamente mejor eh, sensación de, de estar cómodo, mejor comodidad dentro del museo y que quiera volver y visitarnos. Desde el museo también, en, e, en, esto, en este nuevo paradigma, en este, en este nuevo siglo, cambia el foco, justamente atento a, esta, a este nuevo visitante, de la conservación a la conversación. Entonces necesitamos estar más, más cerca de ese visitante y crear y eh, fidelizar. Ese, ese visitante, crear engagement. Creemos que con las nuevas tecnologías podemos, podemos lograr mucho de lo que estamos viendo en, en la presentación. Entonces acá es que empezamos en el primer día a repensar esos vínculos entre el museo y, y el visitante, a ver los cruces, a ver dónde había puntos de encuentro. El museo necesita conservar sus colecciones, sea de la tipología que sea este museo. Eh, y necesita al visitante también, porque ya no queremos más museos vacíos. Entonces, para esta nueva experiencia, nosotros es que vinculamos el museo con esa experiencia del visitante y con ese movimiento en el espacio, en las salas del visitante, y llegamos a crear una aplicación que es Mi Museo, que nos va a permitir. Por un lado, al museo, traquear ese movimiento, tener los datos en tiempo real de la geolocalización en el espacio, dónde va a estar en el espacio el visitante, cuánto tiempo se queda delante de alguna obra, por qué obras pasa de, de largo y no presta atención. Y por otro lado, al visitante, en esa aplicación, le vamos a dar nuevas capas de sentido, mucho más información, no olvidándonos de la función pedagógica que tiene todo el museo, con realidad aumentada. Y ahí tenemos las pantallas de nuestra aplicación, de Mi Museo, donde lo primero que le vamos a estar pidiendo al visitante que se conecte a, a la señal de Wi-Fi. Luego le, le lo invitamos a recorrer el museo como quiera. Y ahí entonces vamos a tener la parte de realidad aumentada que le va a ir apareciendo en la pantalla del móvil. Y nosotros vamos a poder ir viendo ese mapa del, del recorrido. Para finalmente, cuando está yéndose de la, de la sala, del edificio, nosotros tomamos a modo de ejemplo la sala de exposiciones del Medialab Prado, eh, puede ver, ahí, ahí, estamos, ahí estamos viendo cómo llega a la realidad aumentada, porque tomamos los ocho casos del visualizar a modo de ejemplo en esta, en esta aplicación, y cuando está saliendo, se puede llevar un mapa digital o impreso. De su recorrido, de cómo se anduvo moviendo de su deriva en, el, en la sala, en el espacio muse, museal. Que es aquí? También con la posibilidad de ir a cada obra marcando qué obras le gustó y le va a quedar marcado en ese mapa impreso las obras que más le gustaron o las que le llamaron la atención. Ahí lo que tenemos es una simulación, es una animación que simula el comportamiento de un cierto número de visitantes. Bien. Eh, que nos va marcando y nos va dejando la guía en esta visualización de, por ejemplo, las zonas más densamente transitadas. Acá podríamos ver como institución que en el centro se nos quedan todos los visitantes, pero no se acercan tanto a las obras. Si por lo tanto en las obras tuviéramos cartelas que tienen información complementaria de la obra, tal vez acá vemos que no, que no la están viendo, no llegan a verlo y eso sería algo a corregir. ¿Para qué lado solo van dos? dos visitantes, entonces esa parte de la obra, de la muestra, perdón, se nos está perdiendo, no la están viendo todos los visitantes. De esa manera, con esta visualización, es que entonces podríamos ajustar eh, museográficamente o el guión la, la exposición. Muchísimas gracias a todos. Toda la documentación está en comportamiento de visitantes.wordpress.com. Luego va a estar subido en el GitHub de Media Lab Prado. Y quiero, no, quiero terminar sin presentar al equipo monumental que llevó adelante todo esto en tan poco tiempo, como son Marcos, Elisa, Agustín y Daniel, México, España, Argentina y Daniel, España, que con ellos pudimos llevar en poco tiempo todo, todo este trabajo adelante y que continúa por suerte, que no lo puedo decir todavía, lamentablemente, pero hay noticias de que sigue este trabajo por un año más. Gracias.